6-6 la pizarra, muy parejo el duelo. Ha sido un toma y dame, golpe y contragolpe en el circuito de hierro. A continuación, el clásico de las arenas más feroces del planeta, por los famosos Javier Cintrón y por los contendientes el vaquero, Kelvin Noé Rentería. ¡Dos entradas! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Hoy la velocidad también cuenta. A pesar de que el contexto es delicado para los caballeros. Y digo que la velocidad cuenta porque están en juego las pulseras de velocidad para la mujer y el hombre más rápidos del circuito. ¡Pare, échale! 5 pulseras de velocidad para un atleta. Y a esta altura de la competencia, el que llega a 5 pulseras se lleva una medalla de salvoconducto y además el valor económico de la medalla. $5,000. Doble beneficio. Va a salir primero de la alberca el vaquero. Quiero que entiendan algo, familia Exatlón, y escuchen bien. Esta carrera es la número 30 y el 12 desde el lunes para Javier Cintrón. Un desgaste físico impresionante. Un desgaste físico impresionante. Descomunal la labor del hombre de los puyos. La del boricua, con 2 Juegos Olímpicos. Su disciplina al boxeo. El vaquero Kelvin Noé Rentería, que viene por revancha en esta temporada y se le cae una de las torres. Está buscando el 7º punto en la pizarra para el equipo azul. 2 grandes exponentes de la competencia. Candidatos naturales. Le quedan 4 cubos. A Javier le quedan 3. Viene el vaquero, lanza por debajo del brazo, se caen 2 cubos. Le quedan 4. Le quedan 2. A Javier le quedan 2. Ya los derriba, lanza el vaquero, le queda 1 al vaquero, tira, colocar y lo rosa. Lanza el vaquero, ya lo derriba, viene Javier Cintrón. Falla en el primer tiro en la segunda etapa de la puntería. Lanza bien arriba Javier, falla bien el vaquero. Lanza nuevamente, ese no cuenta, tiene que sacarlo. Ya lo saca el vaquero, viene Javier, casi coloca el primero. Quedó guindando. Quedó en el borde. Lanza con mucho cuidado el vaquero. Le quedaron 2 sacos y los busca Javier. Lanza el vaquero. Se quedaron los 2 en la segunda plataforma. Javier Cintrón coloca el primero. Por el empate en la pizarra, falla Javier. Viene el vaquero, lanza. Ya coloca el primero, lanzan los 2. Vuelve a lanzar el vaquero. Javier, el vaquero. ¿Dónde está el sombrero? ¡Busquen el sombrero! ¡Hace la llamada el vaquero! ¡Y coloquen el sombrero! 7-6 la pizarra a favor del equipo de los contendientes y el tiempo del vaquero. 2:22.